onda, chicos? ¿Qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente aquí en un video más de Gamerland. Yo soy Mikey. Y bueno, pues cabe destacar que en este video voy a hablar sobre un tema que la verdad yo lo quería traer en su momento. Fue anunciado en el mes de enero. Lo quería traer en el mes de febrero, pero no tuve tiempo sino hasta el mes de marzo. Chicos, la verdad sí se me ha dificultado traer este video porque sí he tenido muchos problemas, sobre todo por tiempo. Yo ya voy a salir de vacaciones a finales del mes de abril y la primera semana de mayo. Entonces ahorita el tiempo lo tenemos a tope, las actividades, proyectos, y ha sido brutal, brutal a no decir. Entonces, ¿qué quiero decir con este contenido, chicos? Este contenido es un video piloto porque es un video que voy a dedicarme próximamente, pero no aquí en el canal de Gamerland, sino en mi segundo canal, que es Zona Joystick. Zona Joystick, para los que no conozcan, es mi segundo canal en el cual... ahorita suspendí su contenido, pero en su momento estaba trabajando entre Gamerland y Zona Joystick, ¿no? Pero... actualmente ya voy a empezar a organizar el contenido y voy a establecer que Zona Joystick va a ser un canal informativo, analítico, sobre todo de videojuegos. Quiere decir, voy a informar sobre algunos temas que vengan en próximos videojuegos, voy a hablar sobre algunas reseñas, algunos análisis de los videojuegos que estén saliendo en su momento. Va a ser un canal totalmente analítico e informativo. Así que si estás interesado en este contenido, pues te dejaré aquí en la descripción porque ya voy a empezar a trabajar. Este video que voy a mostrarles, que se llama HoloLens y el Minecraft holográfico, es un video piloto de los próximos contenidos que estaré subiendo en el canal de Zona Joystick. ¿Pero por qué lo estoy subiendo aquí en Gamerland? Bueno, porque este tema sé que a muchos les va a gustar, porque la mayoría les gusta Minecraft, les fascina. Y es un tema que la verdad seguramente algunos ya conocerán, ya habrán leído, pero seguramente algunos otros no estarán fuera de noticia de este tema, así que lo voy a explicar. Lo que me gustó de este video es que toda la redacción, todo lo que yo les voy a hablar, fue redactado por mí mismo. Me costó mucho trabajo poder plasmar la idea primaria de lo que viene siendo este video, esta información. Así que tomé su tiempo, me tomé su tiempo en redactarlo, en editarlo y hacer todo este tipo de todas las cosas necesarias para poder traer este contenido lo más plasmado posible. Entonces, me gustaría, chicos, que me dieran su apoyo. ¿En qué me refiero con su apoyo? Que me den una crítica, ya sea positiva o negativa, del contenido que ahorita van a ver. Si me pueden decir lo que ustedes deseen. Pueden decir, no, ¿sabes qué? Sí me gustó tu información, pero no me gustó cómo lo hablaste, ¿vale? Puedes decir también que necesito mejorar en la calidad de audio, necesito mejorar en la calidad de redacción, yo qué sé. Toda crítica va a ser bien recibida, ya sea positiva o negativa, pero solamente con respeto. Ya saben que las groserías a mí no me gustan, pero obviamente nadie es perfecto, nadie es 100% santito, pero tampoco hay que utilizar palabras extremadamente fuertes, ¿ok? Así que si utilizas palabras extremadamente fuertes, así que ten la certeza de que YouTube te va a banear, porque YouTube lleva un control de lo que vienen siendo los comentarios. Pero yo estaré revisando esos filtros para ver si, a ver si se bloqueó por error, que así lo he hecho, y lo voy a publicar. No importa si es que dice, no, sabes que no me gustó este contenido, me gusta que hagas esto, vale. Todo va a ser bien recibido, pero simple y sencillamente que no sean palabras fuertes, ¿ok? Y bueno, pues ya después de tanto bla, 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 vamos a darle continuación a la información porque espero que les pueda gustar. Así que, dale, comencemos. ¡Woo! El mundo de los videojuegos podría definirse como uno de los más impredecibles de la historia. Si bien es cierto que la última tendencia del mercado es la de ofrecer unos gráficos y un sonido de lo más realista y perfeccionado, unido a los nuevos conceptos de mandos del control, la propia industria de vez en cuando nos recuerda por qué nos gusta tanto los videojuegos. Es el caso de Minecraft, un juego que es todo lo contrario a tendencias que se requiere en un videojuego, la cual se rige por varias premisas simples. Construir y sobrevivir en un vasto mundo donde los escenarios están plagados de peligros cuando cae la noche. Estos conceptos tan simples han hecho que Minecraft sea uno de los videojuegos más jugados en sus múltiples plataformas, con más de 100 millones de jugadores activos. A pesar de que Minecraft cada día trata de traer nuevos conceptos que permiten mejorar la experiencia del gamer, es un hecho de que el futuro de este juego sea totalmente incierto. El punto es que hace unos meses Microsoft compró Mojang, la encargada del desarrollo de este fabuloso videojuego. Y a raíz de esto muchos nos hemos puesto a pensar, ¿qué será de Minecraft en manos de Microsoft? Y lo digo por el hecho de que este gigante haya desembolsado 2.500 millones de dólares. ¿Qué motivó a Microsoft a desembolsar una cantidad enorme para la compra de esta compañía? Muchas han sido las preguntas sobre el futuro de sus plataformas. Pero creo que la mayor pregunta a todo esto sería,
qué nuevos contenidos nos va a traer Microsoft para Minecraft. Es un hecho de que Microsoft tiene algo planeado y lo hemos visto a lo largo de estos meses. Mientras que se han desmentido rumores como la privatización de Minecraft como juego exclusivo de Microsoft, debido a que no se han lanzado las actualizaciones correspondientes a las consolas de PlayStation, que la verdad, para muchos usuarios, están preocupados por este tipo de detalles, pero también han habido muchas novedades como el anuncio de un modo historia, que a pesar de que no se han dado muchos detalles, queda claro que formar un trama para un juego que no tiene objetivos es algo que muchos están esperando con ansias y llenos de curiosidad de qué otras aventuras podremos vivir en este fantástico videojuego. Pero creo que la mayor sorpresa que podemos esperar en un futuro de este título es algo que se anunció durante la conferencia que dio Microsoft al presentar su tan esperado sistema operativo Windows 10. Durante este evento se mostraron varias cosas que la verdad me han dejado muy impresionado sobre Windows 10. Gracias a su technical preview que se lanzó en el mes de diciembre, pude notar una fluidez y un entorno muy amigable en este nuevo sistema. También podemos decirle adiós al viejo Internet Explorer, ya que tendremos un nuevo navegador totalmente reconstruido que dará soportes a páginas con el concepto HTML5 y su propio asistente de voz, Cortana. Y lo mejor de todo este sistema operativo es que podremos tener la posibilidad de jugar cualquier juego de Xbox en nuestras PC gracias al revolucionario Direct 12 que estará integrado en el Windows 10 en su nueva versión del Smart Glass. Y dando hecho por este tipo de actualización, tendremos la posibilidad de tener Xbox Live gratis para los usuarios de PC. Me la pasaría hablando todo el día sobre las características buenas y malas que contiene este sistema operativo, pero lo que quiero destacar en este video es sobre algo que dejó boquiabiertos a la audiencia al final de este evento, y fue la presentación de sus gafas holográficas HoloLens. Para Microsoft, la realidad virtual está sobrevalorada. Lo que se desea es que no solo te adentres a un mundo virtual, sino que también puedas manipularlo a tu gusto sin necesidad de un mando. La función de estos lentes es permitir proyectar contenido holográfico encima de lo que vemos normalmente, funcionando de forma similar a la realidad aumentada, pero la diferencia es que tendremos la posibilidad de modificar ese entorno virtual con nuestras manos. Cualquier dato que proyectemos lo podremos modificar a nuestro antojo. Al no ser opacos, nos permiten ver lo que hay alrededor y también incluyen sonido especial para escuchar a los hologramas proyectados fuera de nuestro rango de visión. Pero a partir de aquí es donde se pone interesante. Imagínate combinar esta tecnología con nuestro hobby más grande, Minecraft. Bueno, pues esto ya es una realidad. Una cosa es jugar Minecraft en tu tablet o en tu consola, pero jugar Minecraft en una realidad virtual en la cual tu casa esté en medio de tu sala, en la cual veas ovejas corriendo por tu casa y cuando explotes una TNT se abra una cueva en medio de tu piso. Esto puede cambiar totalmente nuestra interactividad en el mundo de Minecraft. Resulta que esta demo llamada HoloBuilder fue presentado en el tráiler de los HoloLens y además probado por los afortunados que tuvieron la posibilidad de probar estas grandísimas gafas. Es un hecho que jugar Minecraft en un mundo holográfico dará un nuevo concepto al jugar videojuegos, pero lamentablemente este proyecto todavía le queda un gran camino por recorrer, ya que el costo de la tecnología es aún inaccesible para el público en general, y sobre todo que aún le falta varios detalles que pulir antes de su salida al mercado. A pesar de que la función principal de los HoloLens es dar una ayuda en el campo de la investigación, Philip Spencer, director de la división de Microsoft, está convencido de que los HoloLens no solo permitirán un gran avance al campo de la investigación, sino que también dará un cambio radical en el ámbito del entretenimiento, y sobre todo para las consolas de Xbox One y PC, dando así una innovación más allá que los Oculus y los Google Glass a sí mismos. Microsoft nos deja con la boca abierta gracias a sus últimas tecnologías que han sacado, pero solamente falta esperar que Microsoft tenga la posibilidad de darnos ese impacto que más necesitamos para nuestros videojuegos. Es un hecho de que Microsoft nos está esperando con algo grande. Sin embargo, aún falta camino por recorrer para que ese tipo de tecnología dé un impacto totalmente radical al campo del entretenimiento.
A pesar de que Minecraft holográfico no fue el tema principal de esta presentación, pero nos da a entender que Microsoft se encuentra trabajando en este proyecto específico para traer este tipo de novedades en uno de sus juegos que les costó muchísimo dinero poder invertirlo, pero también es uno de sus títulos que más es jugado por una gran comunidad de jugadores en diferentes plataformas. Esperemos que Microsoft nos dé una sorpresa con este título y la combinación de los HoloLens, que sé que en un momento será un éxito totalmente rotundo. Si te gustó el video, me gustaría que le dieras un like, que lo compartieras con tus amigos para que estén enterados de este tipo de información, sobre todo de la combinación de la tecnología HoloLens y nuestro juego favorito que es Minecraft. Y suscríbete al canal del Gamerland porque estaré trayendo mucho contenido de este juego y de otros títulos que también estaremos trabajando próximamente adentro del canal. Mi nombre es Mikey y nos vemos próximamente en más videos. Cuídense. Bye bye.